Hola, ¿qué tal? Soy Ramón. Os voy a hablar sobre una película que vi hace unos días. Es Relatos Salvajes de Damián Stiffron. Los hermanos Almodóvar, con su productora El Deseo, pues han producido, han financiado esta película, que es una película que es una sucesión de seis cortos, todas dirigidas, todos los cortos dirigidos, todos los episodios dirigidos por este chico, Damián Stiffron, que para mí es un director desconocido, que yo creo que ha hecho una película que, según he leído, es interesante. Y entonces, hay una cosa que a mí me ha impresionado de la película, es que yo me veo retratado más o menos, según el relato, en casi todos los relatos. Yo me encuentro ahí, ¿no? Me encuentro como cómplice o como posible perjudicado en cada uno de los relatos, ¿no? Empecemos un poco analizando los seis relatos. El primero lo titularía yo Pasternak. Es un relato muy sencillo. Unas personas en un avión encuentran que no están ahí por casualidad, ¿no? Entonces, desde luego, yo a veces es una idea que he pensado, meter a todos mis enemigos o las personas que me han hecho daño en la vida y meterlas en un avión y estrellar el avión. Lo que pasa es que a mí yo no necesitaría un avión, yo con un coche pequeño me cabrían todas, ¿vale? La película, todos los cortos están sembrados de un humor negro que hace que se consigue haciendo cómplice al espectador, ¿no? Y en este caso, el final de este episodio es magnífico. El segundo episodio lo llamaría yo en un sucio restaurante, y es un episodio violento, ¿no? En el que a veces uno tiene la tentación de tomarse la justicia por su mano, y a veces pasar un tiempo en la cárcel si uno ha cometido una. Hace justicia contra una mala persona, pues eso tampoco es tan mal. El tercer episodio es un episodio de violencia entre conductores, una cosa que yo he visto muchísimas veces y que a mí, al día siguiente de ver la película, que fui a Madrid a un congreso de cardiología, pues no sé qué debí de hacer mal exactamente. De pronto un coche, un todoterreno grandísimo, con un señor muy mal encarado, empezó a pitarme. Yo la verdad es que no sabía qué había hecho mal, no tenía noción de lo que había hecho mal. Se puso a mi altura y me amenazó. Yo eludí el asunto, me disculpé, no sabía muy bien por qué, pero hay un momento de extremada violencia. Entonces, cuando vi ese suceso, me recordó perfectamente al corto, ¿no? Y como un conductor que a lo mejor es un buen padre de familia, una buena persona y que se dedica a labores humanitarias, de pronto cuando se pone al volante pierde absolutamente el control y es capaz de hacer barbaridades, ¿no? El cuarto corto está protagonizado por el gran Ricardo Darín. Ricardo Darín, yo le profeso una especial admiración, yo creo que es el mejor actor vivo que existe ahora en el mundo. Es un actor, a mi modo de ver, colosal. Y bueno, es un damnificado por la grúa que termina haciendo una barbaridad, ¿no? Y yo lo comprendo al ingeniero Bombita, porque esta buena persona que intenta hacer las cosas bien y tal, y que de pronto se ve fastidiado por una burocracia y por una especie de injusticia ciega, ¿no? Como se representa la justicia, pero este caso es la injusticia ciega, ¿no? En el que no hay posibilidad de que nadie le ayude, de que nadie comprenda su situación, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que hace años ya operaron a mi mujer en Madrid. Y por la mañana cuando salí, no tenía el coche, pregunté a la recepción y dice, bueno, la grúa vino anoche y se llevó todo lo que encontró. Entonces tuve que coger un taxi y donde estaba a pagar lo de la grúa, volver a coger otro taxi, recoger el coche en otro sitio, y luego, por supuesto, me llegó la correspondiente multa.
Yo, mi problema no fue hacer todo eso, que me hizo perder toda la mañana y dejar a Elena sola, sino que luego a la vuelta yo no sabía dónde aparcar, porque donde yo había aparcado suponía que estaba bien aparcado. El quinto corto es un corto muy, muy interesante, porque plantea un problema que es además divertido, ¿no? ¿Cuánto serías capaz de pagar porque tu hijo no fuera a la cárcel, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que este padre, que se ve acosado por tres colaboradores que le van a ayudar a que su hijo no meta en la cárcel, no vaya a la cárcel, no se meta en la cárcel, pues resulta que estos tres socios que se ha buscado, pues intentan ahí tirar de la cuerda y pedir cada vez más dinero y tal, hasta que llega un momento que este hombre dice que no paga más. O sea, que es que esto ya es un abuso, es una tropelía. Yo me siento bastante identificado con ese pobre jardinero al que quieren inculpar del delito que ha cometido el chiquillo, y que bueno, que por $500.000, por $500.000 puede ir 1 año o 2 años a la cárcel. Yo no me importaría ir un par de años a la cárcel si me dieran €500.000. ¿Qué problema habría, no? Solucionaba los problemas económicos de mi familia y bueno, y en la cárcel tampoco se está tan mal. O eso supongo. Y el último corto es el de. Es un corto, pues, típico, en el que una recién casada. En el convite, en la fiesta de bodas, descubre que es un novio, se la ha pegado con una compañera de trabajo, ¿no? Y ahí se desata un conflicto que yo creo que es excesivo, es desmadrado, y es posiblemente, a mi modo de ver, el menos realista de todos los cortos, ¿no? Y que según he visto en encuestas en internet, es el que más le gusta a los espectadores. A mí concretamente fue el que menos me gustó. Y yo me pregunté, ¿por qué nos despierta la risa esta peli? Porque todo esto que vemos nos puede pasar a todos en cualquier momento. Todos podemos ser víctimas y verdugos, y entonces eso nos despierta esa risa floja de complicidad con lo que estamos viendo, ¿no? La peli tiene algo de insalubre en esta violencia, pero esa violencia resulta catártica y relajante en definitiva. Bueno, ya sabéis que podéis leerme en olasoyramon.com, en El Heraldo de Henares, seguidme en Twitter y en este canal de YouTube en Olasoyramon Vídeos. Muchos besos y muchas gracias.